el sprint deportivo. Gracias. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Las Águilas del América y los Tigres de la U de Nuevo León lograron anoche su calificación a los octavos de final dentro de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, tras superar al Real Estelí de Nicaragua por 2-0 y al Vancouver Whitecaps de la MLS por 3-0, respectivamente. El primero en asegurar la victoria fue el equipo felino, que de la mano de su público incondicional dieron cuenta del equipo canadiense con anotaciones de Luis Quiñones, Ociel Herrera y Juan Pablo Vigón. El rival de Tigres en la siguiente fase será el ganador de la llave, que iniciarán la semana entrante el Calgary de Canadá y el Orlando City de la MLS. En lo referente al América, que había perdido en la ida por 2-1, dio cuenta del Real Estelí por 2-0, teniendo como escenario el estadio de la Ciudad de los Deportes. Las anotaciones azul cremas fueron marcadas por Jonathan Cabecita Rodríguez y Alejandro Sendejas a los minutos 18 y 54. El rival del América en la siguiente fase serán las Chivas Rayadas del Guadalajara los días 5 y 12 de marzo próximos. Para este jueves será el turno de los Diablos Rojos del Toluca y de los Rayados del Monterrey de lograr su boleto a la siguiente ronda cuando reciban en sus respectivos estadios al Herediano de Costa Rica a las 7 de la noche y al Comunicaciones de Guatemala a las 9:15 de la noche respectivamente. Cambiando de tema, los Zorros del Atlas igualaron sin goles ante los Pumas del UNAM en duelo adelantado de la jornada 9 celebrado anoche en la cancha del Estadio Jalisco de Guadalajara. Con la repartición de puntos, Pumas asciende al quinto sitio de la tabla general con 12 unidades, mientras que Atlas se mantiene en el décimo peldaño ahora con 8 puntos. Para finalizar, una lamentable noticia, ya que el futbolista veracruzano Diego el Puma Chávez perdió la vida la madrugada del día de ayer tras un accidente automovilístico en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los informes indican que el jugador de 28 años conducía un Volkswagen Beetle de color rojo a exceso de velocidad, por lo que perdió el control del auto, contactó un camellón, derribó señalamientos y terminó su trayectoria impactando con un poste. Ante el sensible fallecimiento, los Bravos de Juárez, su actual equipo, toda la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol reaccionaron con consternación en redes sociales. Chávez fue debutado por Carlos Reynoso en la Liga MX en 2015 con los extintos Tiburones Rojos del Veracruz. También jugó para el Necaxa, Toluca y Juárez en 2 ocasiones e incluso pasó por el Salamanca de la Segunda División de España y en Perú con el Fútbol Club Carlos Manucci. El último juego en el que participó el Puma Chávez con Juárez fue el pasado 29 de enero, entrando de cambio en la derrota de 2-1 ante el Atlas en Guadalajara, y su último gol se lo hizo al Atlético de San Luis en el triunfo de Juárez por 3-2 el pasado mes de octubre. Que en paz descanse Diego el Puma Chávez. Para Oliva Noticias, Paulo César Monsalves. Oliva Noticias.